pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué estás esperando? La vida va y viene con o sin nosotros. Independientemente de lo que decidamos, la vida continúa. Y en ocasiones tenemos tanta prisa e impaciencia que vamos por delante de todas las situaciones y no atinamos ni una. En otros casos es como si la apatía se adueñase de nosotros y vemos pasar la vida como se miran los trenes ajenos, soñando a dónde irán mientras nosotros sentados los dejamos escapar. La vida es imparable, sí, y debemos reconocer nuestro entorno, pues necesitamos entender y distinguir cuál es el momento que vivimos y aceptarlo, ya que de lo contrario podemos acabar perdidos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Libro de Josué, capítulo 6, versos 4 y 5. Durante 7 días estuvieron dando una vuelta diaria a la ciudad de Jericó. Simplemente eso, dando vueltas a la ciudad, sin atacar, sin luchar, solo eso, dando vueltas. Seguramente que en más de una mente de los habitantes de Jericó estuviese una pregunta: ¿a qué espera? ¿Por qué no ataca? Todo tiene su momento preciso. En la vida de todos hay un momento en el que Dios hace que suene nuestra trompeta para que las fortalezas que todavía se mantienen firmes caigan ante la fuerza y la grandeza del Omnipotente. Las grandes murallas de Jericó, que sin duda tardaron generaciones en construirse y en las que residía su seguridad, se vinieron abajo en un momento. La obra de tanto tiempo desapareció convertida en un montón de escombros, y el refugio y la seguridad que para ellos descansaba en las obras realizadas se vino abajo cuando Dios apareció en sus vidas. A lo largo de la vida nos ha tocado y nos tocará ser Jericó, pues aún quedan fortalezas por derribar en nuestras vidas. Y necesitamos que vengan a hacer sonar las trompetas que derriben nuestros lugares de refugio donde nos escondemos, ahí donde nos hacemos fuertes en nuestras obras. Así también estemos despiertos para entender el momento adecuado de hacer sonar las trompetas, el momento de dar a conocer las buenas nuevas del Libertador, del Dios de todo poder, del que puede en verdad hacer que esos muros caigan, hacernos libres de nuestras propias limitaciones, de esas murallas que hemos construido a nuestro alrededor y que han pasado de ser muralla defensiva a ser presidio de nuestras almas. Sea lo que sea lo que estás esperando, pon atención a las trompetas que Dios está haciendo sonar hoy para ti y no contemples como pérdida la caída de los muros. Y si lo que haces es dar vueltas a Jericó, ten paciencia. Cuando llegue el momento, tómala, porque Dios te la ha dado para ti. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, versos 16 y 17.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.